Celebramos hoy la fiesta de la presentación de la Santísima Virgen. Es una fiesta que desde hace muchos años atrae nuestra atención sobre la vida contemplativa. Pues de hecho, desde Pío XII se viene celebrando la jornada Pro Orantibus. Este año, aquí en Roma, tiene unas características particulares, pues por primera vez y con el visto bueno del Santo Padre, están participando en esta jornada unas 300 contemplativas de las más distintas órdenes o institutos. Es una jornada que tiene un triple objetivo. Primero, orar por las contemplativas. Segundo, conocer la vida contemplativa. Y tercero, ayudar, incluso económicamente, a los monasterios en dificultad. Yo estoy convencido que es una jornada importante para la Iglesia, pues ¿qué sería, se preguntaba el Santo Padre en el mensaje que dirigió a esta asamblea, la Iglesia sin la vida contemplativa? Le faltaría mucho. Pues ella, desde esa dimensión de búsqueda constante del rostro de Dios, quiere ser corazón orante en la Iglesia. Y de esto necesitamos almas y corazones orantes que sean, como dice Vultum Dei Querere, faros, antorchas y centinelas en la Iglesia y en el mundo.